silencio más fino, los amorosos callan. Luminosa, a estas alturas del partido, siento que es una criatura como si fuera un ser vivo aparte que busca manifestarse y que entonces va escogiendo a las personas que considera que tienen que estar para que se manifieste. Y sobre todo en este proceso de grabar la orquesta por secciones, ha sido un poco como una suerte de anatomía sonora, en donde es como ver cómo funciona el sistema respiratorio y cómo funciona su sistema digestivo. O sea, como que cada sección, cómo se va tejiendo para que esta criatura cobre vida. El que se haya logrado este maridaje musical de lo que yo había compuesto en texturas, en armonías, atmósferas, y que a ti, Iraida, te haya esto inspirado para hacer las melodías, para incorporar la obra literaria, creo que eso puedo presumir que se da poco entre los músicos. Pero sí, definitivo, una gran base fue el haberlo percibido a piano y voz, porque bueno, ahí surge todo el entendimiento, todo el maridaje, toda la cuestión estructural. El proceso de grabación está siendo una verdadera masterclass de orquestación, porque durante un año Abraham y yo tocamos esta música a piano y voz, pero de pronto sentarme con el privilegio de poder escuchar lo que hace cada sección y aparte ver cómo la armonía queda desplegada e implícita, pues, con los distintos dibujos melódicos. En fin, está haciendo, o sea, yo me siento aquí las horas a escuchar y está haciendo un super viaje y una super masterclass. La decisión de hacerlo en secciones fue precisamente porque no teníamos una sala para grabar toda la orquesta completa, ni presupuesto para hacer ensayos, etcétera. Entonces, bueno, hay que inventar la orquesta desde el estudio. En este caso, pues vamos haciendo secciones dependiendo de los tiempos, los terremotos, todo lo que se nos atraviese. Y la idea, pues, es tener un trabajo de la mejor calidad, que obviamente yo creo que está garantizado por el trabajo de Iraida, el trabajo de Abraham y de todos los amigos músicos que han venido a colaborar en este proyecto. Y bueno, ha sido un proceso muy interesante, un arduo trabajo, titánico podría decir esta experiencia, porque el estar doblando, por ejemplo, en la familia de los violines, pues en lugar de tener a los 10 violines primeros, 8 segundos, pues hay que ir doblando por 4, tener 4 violines y que vayan doblando los violines primeros y los violines segundos. El primer proceso fue grabar parte del sexteto de jazz, que fue a Rodrigo Neftalí en la guitarra, a Ron Cruz en el contrabajo, Gustavo Nandayapa en la batería, las maderas pues irlas grabando por separado. Lo mismo fue con los metales, grabamos los trombones primero, luego las trompetas, luego la tuba, y también después ya grabar por separado la voz de Leica y finalizar con la grabación del piano y la grabación de la voz de Iraida. Entonces, realmente ha sido un proceso largo. Ya en la post, cuando vamos a hacer ya la mezcla final, pues buscaremos alguna sala que nos guste para que suene como si estuviera grabando en una sala. Para nosotros ha sido un compromiso de poder aportar, de poder compartir con la gente un proyecto con todas estas disciplinas, porque no nada más también está la literatura, la música, sino también está la pintura. Ya ustedes lo verán, todo el arte, cuando tengan en sus manos el disco, no nada más van a poderlo escuchar, sino lo van a poder ver a través de imágenes, a través de pinturas de Lorena Aquino. Que debo decirle, bueno, ha creado toda una obra pictórica, pero aparte siento que ella misma, conforme se mete en la poesía y se mete en la música, pues se ha puesto a generar más y más obra, lo cual a estas alturas tenemos casi el doble de obra de la que teníamos cuando esto comenzó. Ahora en marzo del 2018, cuando lo toquemos ya todos juntos, ya va a ser como, creo que otro impacto, ¿no? Distinto de ya ver cómo es esta, ¿sabes? Eso, como ver una criatura ya, o sea, sus brazos y sus piernitas y sus oíditos, y su, o sea, ya todo junto, creo que va a ser como muy emocionante. Yo te digo a ti.